Yo creo que en esta jornada el mensaje fundamental es recordar a las empresas que la prevención, la seguridad, la salud es una inversión y como toda inversión tiene un retorno tanto económico como social y es fundamental. O sea, es una apuesta que hay que tener en cuenta. Podemos mejorar en la salud, en el bienestar, en las empresas y tal, pero la realidad es que tenemos que hacer cosas distintas si queremos que los resultados todavía mejoren un poquito más. Y este sería el mensaje y el valor que tiene, pues que esto lo cuente no solamente Osarte, que es un observador y un facilitador, sino que lo cuenten las propias empresas, que son las que están haciendo esas prácticas y tienen el valor de acercarlas al resto de las empresas del grupo y pues darlas a conocer para que el resto las pueda aplicar en la medida de sus posibilidades. En la competitividad, es lo contrario de la sinistralidad. Los países que competitivamente están más avanzados, como Estados Unidos, como Finlandia, como Suecia, están en las primeras posiciones de competitividad, pero también las últimas en relación a la sinistralidad de sus trabajadores. Con lo cual, el hecho de que las empresas tengan mayor sinistralidad repercute negativamente en su competitividad y hace que las empresas vayan al vagón de cola de la competitividad. Con lo cual, países o empresas que no sean competitivas, el propio mercado les va a sacar fuera.